Podemos comenzar por el principio narrativo del status quo. ¿Qué es y cómo lo definimos para darle un significado? Y de esa forma partiremos para poder entender lo absurdo en lo que nos comportamos el día de hoy. Status quo, según la Real Academia de la Lengua Española, dice que es una palabra en latín y su traducción es la siguiente: en el estado en que. Estado en el que están las cosas en determinado momento. Ok, entendámoslo de otra manera. Status quo hace referencia a un estado emocional, social, político y económico de un periodo determinado de tiempo. Por lo tanto, al usar la palabra status quo, se encapsulan todas las variables de aquel momento como un objeto que no cambia para profundizar el concepto. De esta manera, el status quo puede implicar un momento de paz, tranquilidad, o un momento de crisis, un momento de inmovilidad o frustración. Por ello, el significado status quo dependerá del contexto. Considerando el status quo, que sería un ejemplo del contexto, indica que se tiene en cuenta la situación actual del momento. Otro ejemplo es, ¿se debe mantener el status quo? Se refiere a que se debe alejar de las cosas como están para que no suceda algo fuera de la normalidad. Otro ejemplo, el vanguardismo. Busca cambiar el status quo. Significa que el movimiento de la vanguardia provoca cambios en el estado actual de las cosas. Otro ejemplo, hay que volver al status quo. Se traduce como la necesidad de volver a una situación anterior porque la actual no es deseable. Bien, ahora en las palabras del Lobo Mayor, es interesante para mí poder entender este contexto y traducirlo con mis propias ideas. En verdad creo que debemos tomar conciencia de la situación en la que nos vemos envueltos el día de hoy, y si retomo el significado del status quo como el fin que justifica los medios para la humanidad, y pueden justificarse en vivir en un status quo que les da variables con las que pueden experimentar transformaciones. Y estas forman culturas, grupos, personajes políticos, sociales, artísticos, etcétera, etcétera. Y amigos lobos, la pregunta que me hago todo el tiempo es la siguiente. ¿En verdad somos una isla? ¿En verdad necesitamos tantas palabras y aprender tanto del error para un día volver a caer y rodar sin rumbo? Ok, me explico. La vanguardia tiene el propósito de romper paradigmas y cambiar el status quo, pero a su vez, cuando abusamos de querer romper las reglas y dejar de ser lo que ahora somos, nos convertimos en seres irracionales justificándonos por un autoconcepto radical que termina censurando nuestras verdaderas convicciones. El abuso de todo esto nos ha llevado a ver todo con normalidad y asumir que el estado en el que se encuentran las cosas es tan normal que forma parte de nuestro día a día. Otra de las preguntas que me hago, mis queridos lobos, es ¿qué beneficio tiene seguir viviendo con normalidad con tantas cosas que vemos el día de hoy y son tan comunes para nosotros? Ver una guerra sin sentido como la que vive Ucrania y Rusia. Ver nuevamente un político estúpido prometiendo lo mismo de siempre, para después de un par de años darnos cuenta que la volvió a regar. Ver con normalidad la forma violenta y cómo el recurso sexualizado de una mujer en una canción de reggaetón nos hace vivir como si nada pasara en un mundo lleno de violencia, con feminicidios, ataques en este momento hacia la mujer, sin procuración de justicia para todos nosotros, temas que son tan ridículamente falsos, carentes de una falsa defensa moral en la que su protector dice: si no te gusta, pues no lo escuches, güey. Humanidad ridícula con sonrisas falsas. Costumbres que solo cavan la tumba de nuestras nuevas generaciones. Por un lado, esta humanidad dice que no quiere guerras. Por otro lado, las apoya, las combate, las pierde, las gana. Y al final, siguen sin reconocer su historia. Somos asesinos de ideas. Somos asesinos de alma, cuerpo y mente. Lobo, jamás, nunca dejes que nadie borre tus recuerdos. Recuerda que cuando eras un niño, un cachorro, lo ves, ¿no? Nada de esto te importaba. Veías algo nuevo con movimientos en tu vida en cámara lenta porque veías sus detalles. Hoy te pido que no dejes de ver los detalles. Hay un diablo en ellos que vive y se alimenta de tu desinterés y de tus falsas esperanzas. Hemos asesinado todo lo que nos queda y seguimos mutilando nuestro hábitat con nuestra omisión. Lobo, hay un asesino en casa que no solo mata para poder vivir, sino lo hace cada vez más sin sentido, faltoso del más noble sentimiento humano que es el amor. Es por eso que en esta ocasión a la humanidad le toca estar en falso mesías. Humano mentiroso, cobarde, patético, ser asombroso, deslumbrante, con la expresión de sus emociones y tan carente de ellas. Status quo. Ayer, hoy y mañana. La memoria del ser vivo increíblemente fuerte, inteligente, cálido y estúpido. Atentamente, el Lobo Mayor.